Oración diaria por los hijos. Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos. Aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera, predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 20. Que el Señor te responda en el día aciago y te proteja el nombre del Dios de Jacob. Que del santuario te envíe socorro y desde Sión te venga su auxilio. Que se acuerde de todas tus ofrendas y reciba con agrado tu holocausto. Que te conceda según tus deseos y lleve a buen fin todos tus proyectos. Que podamos celebrar tu victoria y enarbolar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor atienda todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le respondió desde su santo cielo y le dio la victoria. Su diestra hace proezas. Unos en carros, otros a caballo, pero nosotros solo recurrimos al nombre del Señor, nuestro Dios. Ellos tropiezan y caen, mientras nosotros nos levantamos y nos recuperamos. Oh Señor, salva al Rey, atiéndenos, pues hoy a ti clamamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este hermoso y maravilloso día que tú nos regalas.
Hoy me acerco hasta ti, Señor, con un corazón lleno de amor y de felicidad, para darte gracias por cada una de las bellas bendiciones que día con día tú me regalas. También en esta mañana, Señor, quiero darte gracias y pedirte perdón si en algún momento, Señor Jesús, te he ofendido con mis actos, mis pensamientos o mis palabras. Señor, que este día pueda iniciarlo bajo tu bendición, suplicando misericordia, Señor, por mis hijos y por mí. Te suplico, Señor, que seas tú bendiciendo a mis hijos en este día. Tú sabes y conoces en lo que ellos se encuentran y lo que ellos están realizando. Te los entrego para que tú los protejas de todo mal y de todo peligro, para que les acompañes en sus caminos. Señor, te pido tu auxilio y tu guía para mis hijos y para mí. Te suplico, Señor Jesús, que durante todo este día tu protección y tu misericordia nos acompañe. Te suplico, Señor, que nos tomes de la mano y nos guíes con amor por senderos de dicha, felicidad, éxito y prosperidad. Permítenos, amado Señor, con tu infinita misericordia, que tu gracia nos rodee en este día. Señor, cuídanos, oriéntanos y protégenos. Amado Señor, que nuestros ojos estén puestos en ti, que nuestras metas y nuestros sueños los podamos alcanzar gracias a ti. Por favor, amado Señor Jesús, te suplico por todos y cada uno de mis seres amados. Tú les conoces, hoy te los entrego y los reclamo para ti. Los reclamo para tu servicio, Señor, y te los entrego, Señor, para que seas tú bendiciéndolos, al igual que nos bendices a nosotros. Bendito Señor Jesús, te suplicamos que sea tu bendición en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida y en nuestro día a día. Acompáñanos, protégenos y resguárdanos. Santísima Virgen María, a tu corazón inmaculado nos consagramos, mamá, y te suplicamos, Madre Celestial, que seas tú cubriéndonos y depositándonos en tu corazón inmaculado. Madre María, somos tus hijos y tú eres nuestra madre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace
donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los Hijos, el Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los Hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama.